Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bulles. La confianza es todo. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Masfren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Termas, siempre de temporada. Hola, hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos iniciando un nuevo programa de Campeones News. En el día de hoy repasaremos las distintas carreras que llevaron adelante el NASCAR, que se ponía en marcha el 23 de febrero con esa tradicional competencia a la que todos los pilotos quieren ganar en las 500 millas de Daytona. Narita, ¿cómo estás? Muy linda, Yoli, con esa remera blanca. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Primer programa de febrero. Me gusta tu remera también. ¿Te gusta? Muy de skate. Soy hincha de River y tengo la gallinita acá, ¿viste? Está bien. Y agradecimiento a Matías que me la prestó. Ahí está. Muchas gracias, Matías, entonces. Arrancamos primer programa de febrero. Tenemos repaso y también tenemos actualidad, como tal siempre. Cual. Como le decíamos, vamos a repasar lo que fue el campeonato del NASCAR, donde Dale Earnhardt Jr. se imponía el 23 de febrero, justamente 10 años después de una de las primeras victorias que tuvo el piloto de Earnhardt en el 2004, también de las 500 millas de Daytona. El gran campeón y el gran piloto más popular de la categoría. Así es, obviamente, bueno, haciendo gala de su genética de Earnhardt Jr., ¿no? Tiene genética de campeón. Por supuesto, muchacho. El padre, gran campeón, claro, de la categoría. Y lo demuestra, y lo demuestra en la pista, muy bien. Bueno, ¿comenzamos con esto? Vamos a comenzar con el repaso entonces del NASCAR y con esta fecha tan importante y tan convocante. ¿Viste cómo vuelan los tickets? Ya está todo vendido. Tremendo. Todo vendido con anticipación. Tremendo. Lo vemos, vale. Campeones, en la revista de automovilismo, el Dakar llegó a su fin y te mostramos todo al detalle. Repasamos las victorias de Alatilla, Coma, Sonic y Mardev. El diario del Dakar día por día para coleccionar fotos exclusivas. Además, el anuario 2014 de Turismo Carretera. Todos los autos, las fotos y las estadísticas, carrera por carrera. Con el análisis de Alberto Oscar Juárez. Campeones, reservala. Brad Keselowski alcanzó el triunfo en la primera carrera de la casa por la Copa disputada en Chicago y de esa forma ya se aseguró un lugar en la siguiente instancia del playoff de la Copa Sprint de NASCAR. Keselowski obtuvo su quinto triunfo de la temporada a pesar de tener que realizar una parada extra debido a tener mal ajustado un neumático. Sin embargo, sacando provecho de todo el potencial de su Ford, recuperó terreno y pasó a la punta a 15 vueltas del final tras superar a Kevin Harvick y Kyle Larson mientras estos se disputaban el primer puesto. Detrás, Jeff Gordon también superó a Larson y se quedó con el lugar de escolta. Larson fue tercero tras partir último por delante de otros 5 pilotos que están en la casa: Logano, Harvick, Hamlin, Kyle Busch y Kurt Busch. Brad Keselowski arrancó con el pie derecho la casa por la copa en el NASCAR. Joey Logano se quedó con la victoria en la segunda fecha de la casa por la copa disputada en New Hampshire y así ya se aseguró un lugar en la siguiente instancia del playoff de NASCAR. Esta fue la competencia con más banderas amarillas de la temporada, con un total de 15 neutralizaciones que ocuparon 63 vueltas nada menos. Fíjense la enorme cantidad de incidentes que hubo y que en muchos casos involucraron a figuras destacadas de la categoría. El piloto del Ford número 22 de todas maneras logró mantenerse adelante en un final de bandera verde-blanca a cuadros luego de un trompo de Tony Stewart para alcanzar la cuarta victoria de la temporada. Con este triunfo Logano pasó a la próxima fase, donde ya estaba su compañero de equipo Brad Keselowski, ganador el domingo anterior. Segundo fue Kyle Larson, seguido por Kevin Harvick, quien finalizó tercero después de haber sido quien más vueltas lideró en la carrera con un total de 104 sobre 303. McMurray fue cuarto delante de Jimmy Johnson, Almirola, Keselowski, Kyle Busch, Earnhardt y Vickers, que completó los 10 primeros lugares.
el domingo en Dover. Finalizará la primera fase de la casa y se terminarán de definir a los 12 pilotos que seguirán con chances de ganar el campeonato más importante de los Estados Unidos. Jeff Gordon obtuvo la victoria en la 29ª fecha de la Copa Sprint de NASCAR disputada en Dover. El autor de la pole, Kevin Harvick, dominó la primera mitad de la carrera, pero en la vuelta 254 tuvo un problema con su neumático delantero izquierdo y, como veíamos, se retrasó. Gordon fue protagonista a lo largo de toda la tarde con el Chevrolet y lideró las últimas 71 vueltas para sumar su cuarto triunfo de la temporada y el número 92 en la máxima división de NASCAR. Brad Keselowski finalizó en la segunda posición con su Ford, seguido por Jimmy Johnson, Joey Logano, Matt Kenseth y Kyle Larson. Esta cita marcó el final de la primera fase de la casa por la Copa y 4 de los 16 pilotos originalmente clasificados al playoff quedaron eliminados. Kurt Busch fue uno de ellos, luego de pelear punto a punto con Kasey Kahne, quien se quedó con el duodécimo y último puesto para seguir, en tanto Almendinger, Biffle y Almirola fueron los otros. La casa continuará en Kansas, donde se disputará la primera de las tres carreras previstas para la segunda instancia y los 12 clasificados comenzarán igualados en puntos. Ganó Jeff Gordon en Dover. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Joey Logano se llevó la victoria en Kansas y aseguró su pase a una nueva instancia buscando el título de la máxima división de NASCAR. Fue una carrera complicada para tres pesos pesados del playoff. Brad Keselowski, que fue 36º, Dale Earnhardt, que terminó 39º tras romper la goma delantera derecha, y Jimmy Johnson, quien culminó en el puesto 40 e igualó su peor final en carreras de la casa, luego de un fuerte choque al ser tocado por Greg Biffle y volver a pista luego de 70 vueltas perdidas. Logano lideró 122 de los 267 giros con el Ford número 22 y alcanzó un trabajado triunfo superando por 48 centésimos a Kyle Larson, quien finalizó segundo por tercera vez en su primer año completo en la categoría. Tercero fue Kyle Busch, cuarto Martin Truex Jr. y quinto Carl Edwards. Otros contendientes al título lograron buenos resultados. Newman sexto, Hamlin séptimo, Harvick duodécimo, Kenseth décimo tercero y Gordon décimo cuarto. Con su quinta victoria de la temporada, Logano es uno de los candidatos a quedarse con el título 2014. Kevin Harvick con Chevrolet obtuvo el triunfo en la 31ª fecha de la Copa Sprint de NASCAR, disputada el sábado por la noche en Charlotte. Liderando 162 de las 334 vueltas, disputadas a la pista de una milla y media, Harvick logró su tercera victoria de la temporada. Con este resultado se aseguró seguir peleando por el campeonato de la máxima división de NASCAR, ya que avanzó a la siguiente instancia de la casa por la Copa, donde ya estaba clasificado Joey Logano gracias a su triunfo en la fecha anterior de Kansas. Jeff Gordon finalizó en la segunda posición sumando puntos importantes, seguido por McMurray, Logano, Kyle Busch y Kyle Larson. Fue una carrera en la que tres pesos pesados del campeonato no obtuvieron buenos resultados. Keselowski terminó 16º por delante de Jimmy Johnson y Dale Earnhardt Jr. fue 20º. Los incidentes comenzaron una vez que había finalizado la competencia. Keselowski había tenido un par de situaciones en la carrera con Hamlin y Kenseth, lo que llevó al campeón 2012 de la división a chocar ambos autos una vez concluida la carrera. Claro que ni a Hamlin ni a Kenseth le gustó lo hecho por Keselowski, quien fue increpado primero por Hamlin y luego más violentamente por Kenseth. En lo deportivo, triunfo de Kevin Harvick, aunque la acción terminó fuera de la pista. Bien, segundo bloque de Campeones News. Vamos a dejar por un ratito el repaso del NASCAR y nos vamos a ocupar de la actualidad. En el día de mañana comienzan las pruebas de la Fórmula 1, que viene con muchos cambios en esta temporada. Recordamos el gran pase del año
que los dos grandes pasos del año. Sebastián Vettel dejó Red Bull y pasó a la escudería italiana Ferrari, y Fernando Alonso que pasó a McLaren, McLaren que tendrá impulsores Honda para este año. Vamos a ver a Alonso, que como siempre les digo, es mi pollo y me hago cargo, lo banco, cuando pierde se pone triste, lo manifiesta, se le nota en su carita, y es un hombre que los años le sientan y está más lindo. Está mucho más lindo Alonso. Alonso que había manifestado que hizo el cambio de escudería porque quiere volver a ganar un campeonato de Fórmula 1. Y lo va a lograr. Ya tiene dos. Para mí lo va a lograr. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si continúa también el dominio de Mercedes-Benz. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Para mí se viene un gran año para Nico Rosberg, es lo que siento. Bueno. Muy buen año para este muchacho. Ya sentó las bases. El año pasado fue bueno también, el subcampeón. Sí, sí, sí. Bueno, vemos entonces las pruebas de la Fórmula 1. Edman, distribuidor nacional de baterías Willard. Su próxima batería. Adquiera Willard en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. Los nuevos autos de Fórmula 1 salieron por fin a pista durante 4 jornadas en Jerez de la Frontera, España. La novedad por estos días era ver el Red Bull, y todos se sorprendieron el domingo cuando el RB11 apareció con una decoración provisoria de camuflaje tipo cebra, algo ya bastante común en los últimos tiempos para que no sea sencillo ver los detalles aerodinámicos. Al igual que Mercedes y Williams, el Red Bull tiene una trompa corta que no se extiende después del ala delantera, y el resto de los equipos por ahora parecen haber ido por el camino contrario. El primer día sorprendió a todos Sebastián Vettel con la nueva Ferrari, quien quedó al tope de las posiciones. El alemán debió solucionar un problema de telemetría en la flamante SF15-T, pero funcionó realmente bien. En segundo lugar se colocó Marcus Ericsson, aunque el sueco calzó neumáticos blandos al final del día en su Sauber, auto que ahora luce azul y amarillo por la publicidad de un banco brasileño. Nico Rosberg con el Mercedes resultó tercero, pero fue quien completó el mayor número de giros, nada menos que 157. El australiano Daniel Ricciardo con el Red Bull tuvo inconvenientes a la mañana en la batería y ello recalentó los frenos traseros. Luego regresó a pista al finalizar el día y tras 35 vueltas totales quedó cuarto. Williams cerró 73 giros con Bottas, que quedó quinto en esa jornada, y McLaren, por su parte, apenas pudo dar 6 vueltas con Fernando Alonso al volante, y eso reflejó claramente los inconvenientes que debió atravesar el flamante conjunto anglo-japonés. Toda la expectativa que se había generado en torno al español y su regreso a esa escudería, más el retorno de Honda, quedó sepultada por los problemas sufridos. Lotus, que no pudo trabajar en el E23 ese primer día, salió a pista el lunes con Pastor Maldonado, que completó 41 vueltas hasta detenerse por problemas en la dirección. Ese segundo día, Vettel continuó arriba con una marca de 1 minuto 20.98, lo mejora hasta aquí en 3 días de ensayos, usando neumáticos de compuesto mediano por la mañana para dejarle el resto de las pruebas a su coequiper Kimi Raikkonen. En la segunda posición se ubicó Felipe Nasr, el brasileño que calzó Pirelli blandos, mientras que Valtteri Bottas con el Williams fue tercero a más de un segundo. Mercedes se ubicó cuarto con la presencia del actual campeón mundial Lewis Hamilton, pero su tarea se vio acortada por una pérdida de agua que lo obligó a detenerse. Y quinto fue el novato Max Verstappen en su primer contacto con el Toro Rosso. Tanto McLaren como Red Bull tuvieron una jornada problemática. Jenson Button, igual que Alonso el primer día, solamente pudo completar 6 giros y no pudo marcar tiempos, mientras que Daniel Biat tampoco marcó registros importantes al dañarse la trompa de su monoplaza y no tener recambio disponible el equipo. En la tercera jornada, hoy martes, por fin Alonso pudo girar con continuidad y completó 32 vueltas por la mañana, pero un problema en la presión de agua obligó a desmontar el motor y ya no volvió a salir.
en McLaren Honda. Habían estado toda la noche trabajando en una nueva planta impulsora que colocaron y de hecho los resultados fueron más satisfactorios, con tandas de 5 y alguna de hasta 10 giros, aunque en el último intento tuvo que regresar al box. Mañana será Button quien esté a los mandos del coche. Nico Rosberg otra vez fue quien más giros hizo, llegando a 151 vueltas, con un Mercedes que sigue y sigue probando cosas y sacando conclusiones pese a un problema que tuvieron a media mañana. El brasileño Nars quedó primero hoy y así los motores Ferrari siguen arriba los tres días. Maldonado con el Lotus dio casi 100 vueltas y, como dijimos, al menos McLaren salvó la jornada para empezar a conocer un poquito más su nuevo propulsor Honda. Mañana miércoles en Jerez culminan estos primeros ensayos 2015 de la Fórmula 1. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Campeones, la revista de automovilismo. El Dakar llegó a su fin y te mostramos todo al detalle. Repasamos las victorias de Alatilla, Coma, Sonic y Mardev. El diario del Dakar día por día para coleccionar. Fotos exclusivas. Además, el anuario 2014 de Turismo Carretera. Todos los autos, las fotos y las estadísticas carrera por carrera. Con el análisis de Alberto Oscar Juárez. Campeones, reservala. La marca japonesa Nissan, que en el último tiempo se ha convertido en gran contendiente del Mundial de Resistencia, logrando el título en 2014, presentó en un comercial el lanzamiento del revolucionario Nismo, que tomará parte en dicho campeonato este año. Las nuevas reglas de la división mayor permitieron a Nissan dar vuelta al concepto tradicional y desarrollar este auto con un motor de 3 litros biturbo V6 colocado en la parte delantera y obtener el máximo beneficio de la energía cinética generada justamente en el eje delantero. El motor adelante permitió a Nissan mover el peso con el fin de maximizar la tracción y eso explica por qué el auto usa los mismos neumáticos que sus rivales en la parte delantera de 14 pulgadas, pero tiene llantas de 9 pulgadas en el sector trasero. Ya se hicieron pruebas en las instalaciones de Nissan en Arizona en noviembre pasado y posteriormente dos más en el circuito de Austin en Texas. El nuevo y llamativo Nissan 2015. Bien, continuamos haciendo Campeones News, tercera parte, y vamos a ver la parte final del campeonato de el NASCAR, donde el gran campeón finalmente era Kevin Harvick y se ponía en marcha esta nueva implementación del sistema de eliminación. Así es. Y cada tres carreras se eliminaban 4 pilotos. Llegaban 16 con chances a la casa por la copa, se iban eliminando cada tres carreras 4, llegaban 4 con chances al final. Hicimos apuestas acá y el que ganó fue el productor Fede Faturos, hay que decirlo. Tal cual. Él dijo Harvick y fue Harvick. Yo fui por Ryan Newman. Y yo por Logano. Bueno. Y en Hamlin nadie puso ninguna ficha. Hamlin, te mandamos un besito, hay un cámara que puso fichas. Bueno, vamos a ver entonces la carrera de Miami, donde se definía el campeonato del NASCAR y Kevin Harvick se consagraba campeón por primera vez. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El múltiple campeón Jimmy Johnson con Chevrolet ganó en Texas, pero la competencia pasó a un segundo plano por un incidente ocurrido en la calle de boxes que ya veremos en instantes. Es que en el primer intento de final de bandera verde-blanca a cuadros que tuvo la carrera, Keselowski protagonizó un roce con Gordon, que a raíz de eso pinchó una goma y terminó haciendo un trompo. La bronca del 4 veces campeón de la categoría iba a desencadenar un lío grande en los boxes. Luego, tras el relanzamiento, Harvick y Keselowski pelearon fuerte en el siguiente reinicio, terminando en la segunda y la tercera posición respectivamente. Y en este caso la disputa tampoco terminó en la pista. Fíjense allí cómo Keselowski se va a venir sobre la línea de Harvick. Se rozan los autos.
Este último levanta un poco, pierde velocidad y cuando ya lo va a buscar a Johnson es demasiado tarde. Ganó Jimmy Johnson después de 341 vueltas. Detrás culminaron Harvick, Keselowski, Kyle Busch, McMurray y Earnhardt Jr. Ninguno de los 8 pilotos que aún conforman el playoff logró ganar hasta aquí, por lo que los 4 que definirán el título en la última fecha se van a determinar el próximo domingo en Phoenix, carrera para la cual ya se agotaron las entradas. El tema, como dijimos, es que una vez en la zona de pits, Gordon, que terminó 29º, se acercó al Ford número 2 de Keselowski para reclamar sobre la maniobra, antes de que Harvick también se sumara desde atrás para empujar a Keselowski, lo que terminó por generar una pelea general entre pilotos y mecánicos. Con este incidente, la situación de Keselowski se complica, ya que el de Penske estaba bajo observación al verse involucrado en un hecho anterior con Hensett, Stewart y Hamlin. Veremos ahora qué dicen las autoridades de NASCAR. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Kevin Harvick logró la victoria en la penúltima fecha de la temporada en Phoenix y se aseguró un lugar junto a los otros 3 clasificados, Joey Logano, Denny Hamlin y Ryan Newman, para la gran definición del título, que será el domingo que viene en Homestead, Miami. 8 pilotos llegaron a esta cita con chances de tener un lugar en la gran final del campeonato, lo que permitió que se viva una competencia muy atractiva. Harvick fue el gran dominador, liderando 264 de las 312 vueltas disputadas para ganar por tercera vez consecutiva en este óvalo de una milla de recorrido y por cuarta ocasión en el año, asegurándose así el pase a la final para luchar por el título. Segundo terminó Jeff Gordon, pero este resultado no fue suficiente para clasificarse. Lo mismo le sucedió a Kenseth y Keselowski, pese a que terminaron tercero y cuarto, mientras que el otro eliminado fue Edwards, apenas 15º. Los otros 3 clasificados en definitiva tuvieron que atravesar todo tipo de alternativas. Logano tuvo que recuperarse de una vuelta perdida por una penalización al salir de boxes antes de que terminaran de cargarle combustible. El poleman Hamlin había caído al puesto 37 luego de una rotura de neumático que lo retrasó a una vuelta. Y Newman, quien estuvo lejos de los puestos de punta durante toda la carrera, subió al puesto 11, superando de manera arriesgada a Larson en la última curva, como veíamos, y con eso dejó afuera a Jeff Gordon. Ganó Kevin Harvick, emocionante carrera del NASCAR luego de 312 vueltas. Un libro que hace historia, Campeones, 50 años, las 5 décadas de vida de la organización líder en transmisiones automovilísticas, con anécdotas, vivencias, relatos y mucho más en 244 páginas con fotos exclusivas. Campeones, 50 años, ya está en los kioscos o solicítalo a librocampeones@gmail.com. 4 pilotos llegaron en igualdad de condiciones para definir el título en la pista de una milla y media de Homestead y la carrera estuvo a la altura de las circunstancias. Harvick, Hamlin, Newman y Logano tuvieron sus chances en diferentes momentos, aunque finalmente Harvick llegó al triunfo para quedarse con el campeonato. La definición no pudo ser menos electrizante. Casi al final Hamlin, que era primero entre los 4 que luchaban por la corona, decidió no entrar por gomas nuevas. Harvick sí paró y puso 4-0 kilómetro. Newman paró y puso solo 2. Y a Logano, que era el más retrasado, se le cayó el auto del gato y perdió definitivamente todo. En los últimos giros, Hamlin, que venía sin goma, se fue diluyendo. Entonces Harvick pasó al frente con Newman pegadito atrás y así lo aguantó para llegar a la victoria. La corona fue la primera para el piloto de Chevrolet. Luego de 14 temporadas en la Copa Spring, a lo largo del año logró 5 triunfos, 14 veces terminó entre los 5 primeros y además, allí el gran mérito, ganó 3 de las últimas 6 carreras, entre ellas las 2 que marcaron el final del año. Hay campeón en NASCAR, Kevin Harvick. Hey Jude, don't make... ¿Qué sería de la vida sin la confianza? Take a sad song
que hubiera sido de nosotros sin la confianza que nos dieron nuestros padres. Nuestros amigos. Nuestros amores. Nuestra familia. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bulles. La confianza es todo. Campeones, la revista de automovilismo. El Dakar llegó a su fin y te mostramos todo al detalle. Repasamos las victorias de Alatilla, Coma, Sonic y Mardev. El diario del Dakar día por día para coleccionar. Fotos exclusivas. Además, el anuario 2014 de Turismo Carretera. Todos los autos, las fotos y las estadísticas carrera por carrera. Con el análisis de Alberto Oscar Juárez. Campeones, reservala. Dependemos de que él pare, nada más que eso. Que llegar y completar la serie y la final. Todavía no soy campeón, hay que poner el auto en la pista, así que vamos despacito. Me fui afuera cuando terminó la carrera, doblé a 2 por hora en el Saloto y seguí derecho. Así están los autos en la recta principal en camino a la S del Ciervo. Viene para ser campeón, aquí está, va a ser campeón argentino Matías Rossi. ¡Campeón! ¡Campeón argentino, por fin! ¡Campeón argentino de turismo carretera! El notable, el extraordinario Matías Rossi merecía largamente el campeonato de TC. Todos coincidían. Si hay alguien al que le faltaba este título, era él. Rossi, reconocido por todos como un piloto de extraordinario talento. En el verano, día y noche entera, frío, calor, estamos siempre en el taller trabajando, así que esto es fruto del trabajo nuestro y de los ingenieros. Grande misil y dale campeón.
al fin se nos dio. Gracias por la alegría más grande que me dio en mi vida. Gracias, Michel. Gracias, chavo. Increíble, una persona muy tranquila, muy sencilla. Y como piloto se ve siempre en pista el tipo de carrera y la frialdad y la mentalidad que tiene para correr cada carrera. Sorprende que cuando no le salen las cosas se echa primero la culpa a él y después apunta a lo demás. Discutible en todos los aspectos, pilotazo fuera de serie, cuida muchísimo el motor y es muy profesional. Cuando te dice algo, no tenés que hacer caso porque te está diciendo realmente lo que es. Ha llegado el gran día, después de muchos años, ¿no? Después de muchos años se disfruta más. Lograr un campeonato con un amigo es importantísimo y tiene otro condimento, son sentimientos que se mueven también. Sí, se cruzan una serie de sensaciones, que lo disfrute, que luchó mucho por ganar este campeonato, es el sexto campeonato argentino que obtiene en su carrera y lo va a disfrutar seguramente. ¿Cómo es Matías como hijo? Excelente, chico sencillo así como ustedes lo ven. Que estoy muy contenta por él, muy feliz y orgullosa, muy responsable en todo lo que hace, tiene mucha autoridad en las decisiones que toma. A la gente que le rodea la quiere mucho, la trata muy bien. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Sabe que lo quiero mucho, que compartimos muchas cosas juntos y muy feliz por él y que se lo merece. Como amigos sabemos lo que luchó y lo que significa para él este torneo que quería tanto, el TC que era su sueño. Bueno, por suerte lo conseguiste, Mati, campeón, te lo mereces. Para mí, fuera de las carreras, es un ejemplo, es una persona líder en muchos sentidos, ganador en todo, en la vida es un ganador y eso lo demuestra en la pista. Distribuidor nacional de correas Gates. La línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Adquiera productos Gates en Etman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, etman.com.ar. ¿Te imaginas después de la 1:30, 2 de la tarde? Feliz, feliz y festejando. Semáforo rojo, que pasa verde, en marcha, siempre el movimiento. ¡Campeón Néstor Girolami! ¡Campeón! ¡Campeón argentino del Super TC 2000, Néstor Girolami! Pero estaba también el equipo Peugeot ya lo suficientemente maduro para ver el paso, para quebrar la historia, para volver a ser campeones después de casi 20 años. Y es justicia por el profesionalismo de Ulises Armelini y todos quienes lo respaldan. ¡Para nosotros! ¡Vamos, Peugeot! ¡Vamos, DTA! Esto es incomparable, impensable, no se puede transmitir. Genial, lo más. ¡No nos podía fallar en esta, Bebu! ¡No nos podía fallar! De la verdad que es un profesional de primera. Este campeonato
lo ganó él en gran parte. Nosotros pusimos solamente una partecita. Pero los huevos los puso él. Él los puso. ¡Vamos, campeón! Creo que se acaba de subir al podio de los tres grandes del automovilismo argentino, actuales, Pecho, Matías, Agustín, ahora se sube el Bebu, nada, que si sigue así no se va a bajar nunca. Un tipo tremendamente inteligente arriba del auto, tremendamente inteligente, calculador, frío y con muy buenos resultados, lógicamente. Lo hemos aguantado y él nos ha aguantado y creo que en esa convivencia de equipo hemos aprendido a trabajar como lo que somos, un equipo, y acá están los resultados. Me emociono, se me salen las lágrimas, realmente un equipo que trabaja mucho, se merece. Ulises Armendino en la cabeza, y para mí ser parte solamente para comunicar esta alegría y este esfuerzo significa mucho. Aprendí que es un piloto que nunca bajó los brazos, más allá de muchas cosas que le pasaron, y bueno, creo que esto es fruto del trabajo que hace y de la mentalidad que tiene. Yo lo acompañé en los momentos más difíciles y sé lo mal que lo pasó, entonces como que llegó lo que se mereció. Todavía estoy temblando, no lo puedo creer, realmente felicitarlo a él, a todo su equipo, tantos años buscando esto, desde chiquito soñamos con correr en estas categorías y bueno, hoy pudo festejar su primer campeonato a nivel nacional, así que no hay palabra para escribir. Realmente yo creo que necesitaba este campeonato. Trabajó muy duro junto a todo el equipo. Yo creo que hoy es el día más importante de su vida. Que disfrute este momento como nunca, que se lo tenía merecido, y que sea feliz. Muchas cosas pasaron, no fueron momentos fáciles los que me tocó vivir. La imagen de Guido todo el tiempo acompañándome, creo que la fuerza la saqué de adentro porque hubo momentos muy duros que daban ganas de abandonar todo y gracias a él, a mi familia, a mi novia, a mis amigos, seguí adelante y nunca bajé los brazos y creo que sacar todo eso afuera fue lo que me sucedió. O sea, tengo 25 años, soy muy chico, muy joven y haber logrado este campeonato para mí era muy importante. Tengo un grupo fantástico, Pablo, detrás mío. Me supieron llevar muy bien, aprendí mis errores y creo que esta carrera demostramos que la diferencia que teníamos la podíamos administrar y que había que correr con la cabeza y a veces no con el corazón. Disfrútalo, Bebu. Muchas gracias. Va dedicado, como dije, a Guido, a toda mi familia, a mis amigos y a todo el equipo Peugeot, al DTA, Ulises Armelini, a todos ellos. Bien, en el bloque anterior veíamos el videoclip con la consagración del Bebu Girolami y también el clip de la consagración de Matías Rossi. Ahora vamos a ver el de Pechito López y su campeonato, impresionante torneo, impresionante año fue el que tuvo José María Pechito López para imponerse en el WTCC, consiguiendo 10 victorias en la temporada, un récord absoluto para el piloto de Río Tercero. Un récord maravilloso, un abanderado que nos hace quedar muy, pero muy bien en el mundo. Bueno, arranca el 8 de marzo la nueva temporada. Cuando puso un pie en uno de esos vehículos de esa categoría, cuando fue la fecha aquí en la Argentina de los WTCC, ya ganó. Se olía que iba a llegar a hacer mucho lío ahí. Y aparte ganó con un BMW que nunca había estado en los puestos de adelante. Maravilloso, ¿sí? Maravilloso lo de Pecho. Vemos el videoclip y la consagración de Pechito López en el 2014 en el WTCC. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Ahí lo saludan con la bandera inglesa. ¡Ganó!
yo solamente espero generar un mínimo de lo que ellos generaron, porque ya eso sería muchísimo, ¿no? Marruecos. Con los pies sobre la tierra. Yo no esperaba un arranque tan bueno así. Francia. Extraordinario, Pecho. Impresionante carrera. Hungría. Eslovaquia. En este momento diluvia, te diría que ya 20 minutos estamos adentro de la carpa de la gente de Citroën. Austria. Lo ha hecho otra vez, Pechito, que haga los Citroën una victoria que parecía impensada. Se anota como ganador en Austria. Rusia. No va a sumar puntos, lo van empujando los auxiliares, tratando de devolverlo a la pista. Se quedó detenido el auto 37, en lo que importa para los argentinos en este momento. El primer abandono. Bélgica. En un trazado pintoresco, difícil, exigente, con una historia extraordinaria, porque aquí ganó tres veces Juan Manuel Fangio, porque es un lindo pergamino. Ganar el Spa-Francorchamps. Bienvenidos a Argentina. Una emocionante transmisión en Termas de Río Hondo. Impresionante domingo. Ganó las dos, Pechito, la primera imaginada, la segunda consagratoria. Las madrugadas enteras desde Oriente. China. Los argentinos seguimos empujando su auto. De hecho, hizo lo que más sabe, manejar y bien. Récord de vuelta y récord de vuelta para ser más líder que nunca del WTCC. Japón. Aquí mira avanzando. Salud, campeón. Aquí está, va a ser campeón del mundo. José María, Pechito López, campeón. Campeón del mundo. José María, Pechito López. Pechito ganó en todos los continentes. Argentina disfruta de tener un piloto extraordinario, fuera de serie, un auténtico fuera de serie. Le muestra al mundo su talento. Señores, ahí campeón. José María Pechito López ganó, es el campeón del mundo del WTCC. Muy feliz, esto es. La palabra de campeón del mundo es increíble. Bueno, es trabajo, dedicación, mucho sacrificio, no haber bajado nunca los brazos. Macao. Va a ser un nuevo récord, va a ganar el campeón del mundo. ¡Ganó! ¡Ganó José María Pechito López! Ha llegado al décimo triunfo en el difícil Gran Premio de Macao. Gracias, José María Pechito López, por tantas emociones.
Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Muy bien, amigos, y de esta manera llegamos al final del programa. Les recuerdo que el 8 de marzo está comenzando el campeonato del WTCC en Termas de Río Hondo, seguramente con mucho calor, ¿eh? Así es. Vamos a estar acompañando a Pechito ahí, ¿Yoli, venís? Obviamente, bueno, sí. Yo voy en camping, ya averiguo. Vamos con la gente de Citroën y de Total. Dale, me encantó. Sí, me llamaron las dos empresas. Gracias. Nos vamos, Yoli, nos Les recomendamos, como siempre, nuestra página campeonesnet.com.ar. Allí pueden ingresar, tienen toda la información. Tienen nuestros programas, todos los programas de colección que les vamos entregando durante el verano. Arroba campeonesnet en Twitter, campeonesnet. Así nos buscan, nuestra fanpage en Facebook. Y yo en Twitter soy arroba narayoli. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Simplemente saludarlos, desearles una buena semana. Y si Dios quiere, nos reencontramos dentro de 7 días. Chau. We'll be right back.